Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. En el programa de hoy tendremos la segunda parte de la prueba de manejo de la Yamaha Super Teneré realizada por Tester. Además tendremos lo mejor de la gran Copa KTM Duke y muchísimo más. Soy Sonia Portillo y te advierto que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. En Pasión por las Motos estamos realizando pruebas de manejo, pero de una forma diferente. Nosotros lo hacemos a través de un personaje que se llama Tester, que por el momento lo único que sabemos de él o de ella es que tiene una gran experiencia en el motociclismo. Hoy veremos la prueba de manejo de la Yamaha Super Teneré 1200, ya que hizo un recorrido hacia Tecpan. Veamos cómo le fue. Vamos saliendo de lo que es Hacienda Los Volcanes. Vamos a ir a rumbo a Tecpan a probar a Yamaha Super Teneré en lo que es la carretera. Y bueno, estamos saliendo ahorita con el tanque lleno de combustible. Tenemos 17.618 kilómetros en la moto. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Se siente desde ya el primer acelerón que digamos que la moto tiene bastante potencia, bastante torque también. Y bueno, veremos qué tanto combustible va a gastar de aquí hasta allá para ver su autonomía. Así que bueno, nos vamos camino a Tecpan y nos vemos más adelante. Bueno amigos, la Super Teneré tiene 110 caballos de fuerza. Viene con un peso de 500 libras aproximadamente, lo cual hace que sea una moto bastante potente cuando la comparamos caballaje versus peso. Ahorita la estamos probando en lo que es el modo sport. Se siente bastante bien la potencia. Se siente desde que uno acelera, se puede sentir uniforme lo que es la aceleración de la moto. La suspensión es bastante bien seteada de fábrica, bastante rígidas en lo que es el modo sport. Sin embargo, se pueden hacer algunos toques finales para acoplar un poquito mejor lo que es la suspensión y ir un poquito más cómodo sobre la moto, un poquito más seguros. Sentimos que la moto tiene una aerodinámica bastante buena de fábrica. Viene con un shim, el cual nos quita bastante todo el viento, todo el aire que nos viene pegando a la hora de ir caminando. Una moto bastante recomendada para viajes largos. Tanto la posición de la espalda como de los brazos también ayuda para todos estos viajes largos, donde el timón está bastante cerca también del cuerpo de uno, del sillón. No necesita uno llevar los brazos muy extendidos. Una moto que a pesar de sus 500 libras de peso, pues es una moto bastante ágil. Podemos sentir cómo cruza bien para un lado y para otro, sin necesidad de hacerle mucho esfuerzo, mucha fuerza. Aplicando un poco de contragiro, podemos sentir la potencia realmente al acelerar. Vemos que el torque mayor lo tiene aproximadamente pasado a las 5000 revoluciones y llega más o menos su máxima potencia a las 7250 revoluciones más o menos. Ahí es cuando se le siente el caballaje más fuerte. La primera velocidad, una velocidad bastante agresiva, bastante corta, la cual nos sirve más que nada para salir a la hora de estar parados, empezar a rodar la motocicleta y luego pues se le prueba lo que es, se le mete la segunda velocidad, el próximo cambio y ya va desplazando la moto. Sin embargo, la primera es una velocidad que
que responde bastante bien. No es necesario acelerar a fondo para que la moto responda. Si se siente que va un poco floja, se pudiera apretar uno o dos clics. Vamos a parar ahorita para probar lo que es el modo touring, aprovechando el tráfico que tenemos por aquí. Así que bueno, vamos a cambiarlo ahorita a modo touring y vamos a ver lo que son las diferencias. Bueno amigos, venimos probando ahora lo que es el modo touring, un modo que regula lo que es la potencia de la moto para que no se vuelva tan brusca la curva de potencia, que sea una moto que tenga bastante torque, que tenga baja. Se siente como los 110 caballos de potencia pues están puestos de una manera diferente al modo sport. Ahorita se vuelve una moto menos agresiva, donde las suspensiones también se ponen más aguadas, a diferencia de la rigidez de cuando vamos con el modo sport. Sin embargo, a pesar que la moto está con las suspensiones touring para que sean más cómodas, pues igual se siente bastante bien. Hacen muy bien el trabajo, tanto en las curvas como a la hora de acelerar y frenar. Un modo bastante cómodo a la hora de pasar por carreteras que no están en tan buen estado, donde hay bastantes baches, bastantes reparaciones de hoyos. Y bueno, esto hace que el asfalto pues no esté plano, sino que tenga bastantes brinquitos. Y bueno, al poner la suspensión en modo touring, pues hace que sea un poco más cómodo, bastante bueno para viajes largos, donde realmente se necesita la comodidad de la moto para tantos kilómetros sobre la moto, tantas horas encima de la moto. Pues es necesario que vayamos no solo en una posición cómoda, sino que la moto en general pues sea una moto cómoda. Hasta el momento pues nos damos cuenta que es bastante económica. Podemos ver que hasta el momento no se ha bajado ni un cuadrito la señal de gasolina, a pesar de que ahí vamos ahorita a 60 kilómetros recorridos. Bueno amigos, acabamos de llegar a lo que es Tecpan. Estamos con un recorrido ahorita de 17.683 kilómetros. 65 kilómetros hicimos desde Hacienda Los Volcanes para acá. Vemos que la gasolina bajó más o menos un 33%. Eso sería más o menos como un galón y medio. Así que haciendo cuentas, pues calculamos que más o menos tiene una autonomía de 55 kilómetros por galón. Bueno, la moto bastante cómoda. Ahorita vamos a hacer un pequeño descanso y luego le vamos a probar lo que hace en el área de terracería. Así que bueno, acompáñenos e iremos viendo lo que es la Super Teneré. Excelente moto, pero ¿quién es Tester? Respóndenos esta pregunta en nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatevisión. Pero mientras tanto nos vamos a un corte comercial, pero quédate con nosotros porque aún hay más al volver. Serás eterno. No habrá viento, lluvia o tráfico que te detenga. Llegarás a tiempo. Viajarás seguro. Avanzarás por siempre. Y no tendrás que detenerte por nada. La libertad se encontrará con la determinación de tu mirada.
sentirás la independencia que se acelera en tus manos. La superación subirá desde tus pies y la velocidad cobrará su máxima expresión. El motor será parte de ti. Viajarás con el impulso del viento y serás gigante. Yamaha, hasta donde quieras llegar. Mañana en la ciudad del tráfico, tu pelea empieza todos los días. Gana la pelea, súbete a las alas de tu moto Honda y llegarás siempre a tiempo. Súbete a las alas de tu moto Honda. ¿Qué tal, amigos? Hoy me encuentro en Solo Motos Shela y estoy acompañada de Carlos, quien nos contará de la amplia gama de repuestos que tienen aquí en Solo Motos Shela. Gracias, Sonia. Tenemos gran variedad de repuestos, desde motos de trabajo, racing, doble propósito, cross, enduro, en todas las marcas reconocidas a nivel mundial. Si no lo tuviéramos o si no lo encuentran en las agencias respectivas, podemos traérselos en 8 días hábiles. Muy bien, amigos, lo que ustedes necesitaban aquí en Solo Motos Shela, y es importante conocer el número de teléfono para que hagan la llamadita para pedir su producto y, por supuesto, la dirección exacta de Solo Motos Shela, Carlos. Exactamente. También quería contarles que tenemos el taller autorizado y nuestra dirección, estamos en Quetzaltenango, cuarta calle 0-48, zona 3. Comuníquense al 77-650243 o al 4212-6226. O búsquennos por Facebook Solo Motos Shela. Así es, amigos, en Solo Motos Shela los van a estar esperando y los van a atender como ustedes se lo merecen. Bueno, amigos, y llegó la hora de probar la Super Teneré en lo que es terracería. Vamos a entrar a la tierra, vamos a ponerla en modo touring. De entradita podemos ver pues cómo se siente de cómo a la moto, cómo las suspensiones se han acoplado al terreno, al modo off-road, y bueno, se ha puesto las suspensiones más suaves, con una compresión menos rígida y con un rebote un poco más lento también para poder pasar las ondulaciones y todas las imperfecciones del trazado. Podemos ver cómo se comporta la moto bastante bien a velocidades promedio cruising de 80, 90 o 100 kilómetros por hora. Podemos ver que los frenos son bastante buenos, se adapta a lo que es el sistema ABS. Esto hace que no patine la moto, que no derrape y evita que nos caigamos. De la misma manera, pues funciona muy bien lo que es el control de tracción. Este se puede poner en encendido o en apagado, dependiendo de cómo lo queramos usar nosotros. Esto hace que realmente pues nuestra tracción sea pareja, que a la hora de acelerar pues la llanta de atrás no derrape y no nos haga alguna movida fea que nos puede perjudicar o nos puede botar. Entonces es una moto bastante, bastante cómoda, que es sumamente recomendable para obviamente para dos terrenos, tanto lo que es el asfalto como que es también la terracería. Perfecto para todo tipo de caminos. Se puede manejar ya sea sentado o parado, cualquiera de las dos formas, pues son bastante, bastante cómodas, bastante seguras. Pero bueno, esos son más que nada todos los pros que podemos ver, todo lo que podemos sentir de esta Super Teneré. Así que bueno, eso fue lo que fue la terracería.
quieres tener el mejor frenado, a continuación te presento la nueva generación de pastillas y fricciones Japan Nona Besto, ya que a través de su nueva fórmula te permitirá disfrutar de un frenado más seguro. Busca las pastillas y fricciones Japan Nona Besto en las tiendas de prestigio en todo el país. No aceptes imitaciones de mala calidad, pide la original. Pastillas y fricciones Japan Nona Besto, que te da una frenada más segura. Distribuye para Guatemala Motorama. Qué bueno que sigue con nosotros, porque es momento de que tome papel y lápiz en mano, porque se viene el calendario motorizado para los siguientes días. El día 3 es la tercera fecha de Enducross en el circuito La Loma, El Quiché. Para mayor información, comuníquese al 40-95-60-97. El día 13 también es la segunda fecha del Campeonato Nacional de Motocross en Los Laureles, en el departamento de Petén. El día 17 es la vuelta al Lago de Atitlán con Enduro Tours. El 26 es el desayuno de ACDC Biker. Como siempre, la salida es a las 7 de la mañana en la gasolinera Puma frente al Italiano. Y el 26 también tenemos Explorando las Cataratas, el salto de Oratoria Santa Rosa para ATVs y UTVs. El día 27 es la primera fecha del campeonato infantil, juvenil y aficionados hija. Para mayor información, comuníquese al Club de Enduro de Guatemala. Si usted quiere anunciarse en nuestro calendario motorizado, es fácil. Solamente búsquenos en Facebook como Pasión por las Motos Guatevisión o en Twitter @PasiónMotos y mándenos su información. Es el momento de irnos a un corte comercial, pero al volver tendremos el motorista de la semana. Cuando hablamos de una máquina que combina un manejo preciso, los motores más poderosos del mercado y un estilo para satisfacer hasta los pilotos más exigentes, estamos hablando de una Can-Am.
nos estuvimos rebasando en la CNOP, en la Gallo, en el Herpin también. Gracias. Bueno, pues esas son las palabras de José Mazariegos. Estaremos entrevistando a los demás pilotos. Espero que estén con nosotros y nosotros vivimos la pasión por las motos. Bueno, aquí estamos en la segunda fecha de la Copa Duque 2014. La verdad que la carrera, el primer hit estuvo muy bueno, muy peleado. Bastantes corredores rápidos, ¿verdad? Lo que está volviendo la categoría bien emocionante. Vénganos a acompañar en la tercera, que será el 9 de mayo. Los esperamos aquí para que nos vengan a apoyar. Un saludo para Pasión por las Motos a todos. ¡Pasión por las Motos! ¿Qué tal, amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Marco Reger y estamos en la segunda fecha del Campeonato Nacional de la Copa Duque KTM. Se está viviendo un gran ambiente, unas carreras muy emocionantes, con mucha adrenalina, con mucha competitividad. Así que, amigos de Pasión por las Motos, no cambien porque se viene más emoción de la Copa Duque. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Mazariegos y acabamos de competir en el primer hit de la Copa Duque. Una largada un poco mal para mí, pero en el transcurso de la carrera pues fui alcanzando el tercer lugar, que es Mauricio Roque, y al final pues en la última vuelta lo pasé. Tuvimos un poco de roce en la recta, pero realmente en la pista es la competencia y afuera somos muy buenos amigos, y le mando un fuerte abrazo a mi amigo Mauricio y vivo pasión por las motos. En MTM encuentras las exclusivas marcas de moto Ducati, KTM y Polaris. Además, cada marca cuenta con una boutique, con una línea exclusiva en ropa y accesorios para que tú elijas el estilo de vida que más te guste. Además, cuenta con un taller con personal altamente calificado en cada marca. Visítanos en el kilómetro 13.8 carretera a Mushbal o llama al teléfono 66650100, o para mayor información ingresa a www.mtm.com.gt. Hoy en el Motorista de la Semana conoceremos a los hermanos Castillo, más conocido como los hermanos Tinco. Ellos son Vico, Pete y Toto. Conozcámoslos a continuación. Amigos, hoy me encuentro en el segmento El Motorista de la Semana y estoy acompañada de los hermanos Castillo, más conocido como los hermanos Tinco, que hoy nos van a contar un poquito acerca de su trayectoria. Hemos tenido ya la oportunidad de verlos entrenando, cómo se preparan para los campeonatos. Y bueno, pues Vico, cuéntanos a qué edad te iniciaste tú en este deporte. Bueno, yo empecé a los 5 años, ya llevamos 17 años practicando este deporte. Pues ha sido una carrera deportiva muy, muy bonita. Bueno, gracias a Dios hemos tenido muchos éxitos también, muchos triunfos para Guatemala, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Hemos tenido la oportunidad de ir a varios países a competir, como Estados Unidos, México, Nueva Zelanda. Fuimos a un campeonato mundial ahí, también en varios países de Latinoamérica, campeonatos latinos. Y pues ha sido un privilegio practicar este deporte. Muy bien, bueno, Toto, contanos, ¿cómo te sentís tú en este deporte? ¿Qué es lo que más amas al momento de estar en la pista? Bueno, pues, sí, ya tenemos 17 años de estar practicando. Pues sí, hay que estar bastante entrenado, prepararse bastante, las motos también, cuidarlas. Y pues sí, las cosas que más me gustan son los saltos y unas pistas así. Bueno, está bien, entonces ahora, bueno, Pete, contame, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia en cuanto a este deporte? Yo creo que solo el hecho de que vivan casi que en la pista, pues eso dice bastante. Sí, pues desde chiquitos mi papá corría y lo miramos que se iba a entrenar, ya después nos empezó a llevar y a los 6 años nos regalaron las motos, las primeras motos de 2 llantas y a los 7 empezamos a correr, cabal en el 97. Y pues desde ahí ese año ganamos el campeonato nacional en la 50B.
y ahí con Toto nos hemos ido siempre peleando. Y Vico, ya en las 80 que nos juntamos los tres, nos ganó un campeonato y así hemos ido. Bueno, ahora contame, Vico, ¿cómo ha sido la rivalidad? Porque son hermanos, pero en la pista yo creo que hay que olvidar eso, ¿verdad? Porque es un logro personal. Sí, la verdad que eso nos ha ayudado mucho, porque pues somos muy, bueno, mucha rivalidad entre nosotros también. Aparte de eso, nos respetamos mucho y pues siempre mi papá nos ha dicho que somos un equipo, ¿verdad? Entonces, también pensando en eso, igual yo comparto los triunfos que mis hermanos obtienen, pues pienso que ellos también con los míos, ¿verdad? O sea, no es que, bueno, si me ganó yo también, si puedo ganarle, le voy a ganar, ¿verdad? Pero si me gana, pues también me pongo contento por él y bueno, también que es muy, muy bueno poder competir contra ellos, ¿verdad? Poder competir los tres juntos y mejor cuando los tres hacemos buenas carreras, ¿verdad? Son resultados muy, muy satisfactorios. Muy bien, y bueno, Vico, ya le preguntamos a los cuántos años se inició, pues nos gustaría también conocer por parte de Pete y Toto, ¿a qué edad iniciamos con Pete? A los 4 comenzamos a montar moto de 4 llantas y a los 6 empezamos a entrenar motocross. Uh-huh. Fue la primera carrera en Florencia en 96 y en 97 al nacional. Y latinos, el primer latino fue en 98. Muy bien, chicos, gracias. Pues algún mensaje que le quieran dar a todas las personas que nos están viendo en este momento y por supuesto a esos amantes de las motos y que pues desde pequeñitos, ¿verdad? Ellos quieren iniciarse en este deporte pero no se atreven. A ver, ¿tú qué les dirías en nombre de tus hermanos? Pues motivarlos a todos a que tomen la decisión de iniciarse en el deporte, además si tienen el apoyo, pues es de aprovecharlo, ¿verdad? Es un deporte muy completo, muy exigente. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y ahora sí despidamos la nota como la acostumbramos aquí en Pasión por las Motos, porque ellos son los hermanos Tinco y viven la Pasión por las Motos. Gracias por su sintonía y por supuesto por sus comentarios en Facebook. Vamos a dar lectura a alguno de ellos. Por falta de tiempo no podemos saludar a todos nuestros amigos, pero saludos para Jorge Luis Cano, para el Team Huehue de Enduro, dice un saludo especial. Iván de León, saludos al club Street Rider. Tenemos también a Elder Chino que nos ha escrito. Saludos para el Team Z Racing que estará compitiendo mañana domingo. Charlie Godínez también nos manda un saludo. Dice para Steel Biker. Henry Oliva, muchísimas gracias por tu saludo. Osmar Noriega, también saludos para todos los apasionados de Huehue. Tenemos a Diego León también. Saludos. Marlon Moreno, Emerson Muñoz, Santiago Yol. Cristian Herrera, saludos a todos nuestros amigos que nos escriben de todo el país. Les recordamos que Pasión por las Motos es el programa oficial del motociclismo aquí en Guatemala y que todos los sábados a las 9 de la noche es nuestro programa. La repetición los domingos a las 4 y media de la tarde aquí en Guatevisión. Por supuesto, usted siempre tiene una cita con lo mejor del motociclismo aquí en Pasión por las Motos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.